Este año en Camboya, la Fiesta del Agua, conocida en Khmer como Bom Ong Tuk, tuvo lugar del 2 al 4 de noviembre. Desde hace casi 1000 años, los camboyanos celebran este particular festival durante 3 días, coincidiendo con la luna llena del mes de Kadeuk, en el calendario budista, que marca el final de la temporada de los monzones. Se trata de un evento celebrado en todo el país por millones de personas que subraya el fuerte vínculo que une al pueblo Khmer con el elemento agua. El Bom Ong Tuk marca la inversión de las aguas del río Tonle Sap. Se trata de un fenómeno natural único en el mundo. Durante la época de lluvias, los fuertes monzones hacen que las aguas del río Mekong fluyan aguas arriba a través del río Tonle Sap hasta el lago homónimo. Terminadas las lluvias y con un nivel de agua bajo, el curso del río vuelve a dirigirse hacia el mar, dejando atrás las tierras bien irrigadas y abundancia de peces. El origen de esta tradición se remonta al 1177, cuando una flota de invasores Cham fue derrotada después de haber saqueado la ciudad de Angkor, donde había llegado remontando el Tonle Sap. Desde entonces, el pueblo Khmer recuerda esta heroica victoria y la conmemora con el festival. Todas las ciudades de Camboya disfrutan celebrando el Bom Ong Tuk, pero es sin duda en la caótica capital, Phnom Penh, donde todos los años se pueden ver los espectáculos más fascinantes. El propio rey Norodom Sihamoni no se pierde ninguna edición y asiste a los variados espectáculos desde una tribuna de honor dorada y vigilada por soldados. En los 3 días de festival, más de 400 largas y decoradísimas canoas, con tripulaciones que van desde 30 hasta 70 remeros, se retan en dos delante de miles y miles de aficionados alineados en la orilla del río Tonle Sap. La Fiesta del Agua también es una ocasión para que los vendedores ambulantes obtengan unos ingresos adicionales. De hecho, muchos se trasladan a Phnom Penh desde las localidades cercanas más pobres. El olor de carne a la brasa en forma de brochetas, pescados, insectos fritos, mazorcas a la parrilla o hervidas, crepas dulces y saladas y fruta tropical se extienden a lo largo de la orilla del río. Además de las carreras de barcas, hay otros 3 pilares tradicionales del Bom Ong Tuk a través de los cuales los camboyanos rinden homenaje al agua. El primero es el de Loy Patrip, un desfile a lo largo del río de barcazas que tienen instaladas en la cubierta enormes estructuras iluminadas que representan los símbolos de la cultura Khmer y el budismo. El segundo es el Sampi Preaki, la ceremonia de la luna llena, que se cree que trae fortuna para las próximas recolecciones y en las que se ofrece dinero y largas oraciones. Por último, el Aukam Bok, un plato local hecho de arroz, coco y plátano, que se come después de la medianoche, cuando la gente se reúne en los templos para celebrar la luna de la recolección. (Risa)